Cristo Jesús es el primer nacido de entre los muertos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Y con su Espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Los saduceos niegan la resurrección de los muertos y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, que se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Hace algunos meses, la Iglesia de Estados Unidos hizo una encuesta entre los católicos cristianos. En esa encuesta habían varias preguntas que se les lanzaba a cada uno de ellos. Y me llama la atención principalmente 2 preguntas. Se les preguntaba, oído a los católicos cristianos, si creían en la presencia de Jesús en la Eucaristía.
Y si creían en la resurrección después de la muerte, la respuesta de un alto porcentaje de católicos era: no creemos. Estoy hablando de católicos. Católicos que no creen en la resurrección de los muertos. Católicos que no creen en la presencia viva y sacramental de Jesús en la Eucaristía. No pueden llamarse católicos, ni mucho menos cristianos. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en la resurrección de los muertos? ¿Creen ustedes en la vida eterna? El credo, en el artículo número 12, que nosotros vamos a proclamar ahorita al final de la Eucaristía, nosotros lo afirmamos. Nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Pero yo me pregunto, ¿sí creemos? ¿Sí creemos en verdad? ¿Estamos seguros de la respuesta que cada uno de nosotros estamos dando cuando se nos pregunta sobre esas verdades fundamentales de la fe? El cristianismo, nuestra fe, mis queridos hermanos y hermanas, se sustenta en una gran verdad fundamental. Y esa verdad fundamental es la resurrección de Cristo. Creo en la resurrección de Cristo. Y con la resurrección de Cristo, creo que yo también resucitaré juntamente con Él. Ese fundamento de nuestra fe es el que debe estar arraigado en nuestra vida. Ese fundamento de la fe es el signo de fortaleza, de vigorosidad de nuestra fe y sobre todo de nuestra fidelidad a Jesús. Hay muchos que no creen y se consideran cristianos y católicos. Hay muchos que les cuesta creer esa verdad fundamental de fe que hoy el mismo Jesús, a través del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, 27 al 38, nos están aclarando tan bellamente. Creemos. Creemos que después de nuestra muerte habrá resurrección. Creemos en lo que no vemos. Creemos en la resurrección. En alguna ocasión, un alumno, un poco dudoso, un poco, podríamos llamar también, sin fundamento religioso, le pregunta a su profesor sobre este tema, porque no creía mucho en ello. El alumno le pregunta al profesor: yo no creo en la resurrección de los muertos, yo no creo que yo vaya a resucitar, yo muero, me colocan allá en la fosa y hasta ahí se acabó todo, como muchos piensan, como muchos aseguran. Y aquel profesor, respondiéndole al alumno sobre ese tema, le dice lo siguiente: mira, si hay algo, es mucho lo que gano.
Y si no hay nada, cosa que no creo, no perderé mucho menos que tú. Y además, habré vivido con esperanza. Vale la pena, mis queridos hermanos y hermanas, creer. Vale la pena, mis queridos hermanos y hermanas, fiarnos de la palabra del Señor en ese día. ¿De qué nos valemos? De la palabra de Dios. No nos valemos de afirmaciones fundamentadas en la razón o en la investigación científica, porque no la hay. Nos fiamos de la palabra divina de Jesús. La palabra divina de Jesús, ¿qué es lo que nos ha dicho? Resucitaremos con Él. Después de que pase nuestro estado terrenal, resucitaremos con Él. Tú resucitarás en Él. Yo resucitaré en Cristo Jesús. Esa deberá ser siempre nuestra fe fundamental. Vale la pena creer en esto, hermanos. Vale la pena que nosotros fundamentemos nuestra fe. Vale la pena incluso que en muchas ocasiones y en muchas situaciones de nuestra vida nosotros suframos calumnias, burlas, incomprensiones, sonrisas malévolas, cuando sabemos que después del sufrimiento, después de la prueba, han de quedar en evidencia aquellos que vivieron sin Dios y aquellos que disfrutaron de Dios. ¿Dónde nosotros podremos verdaderamente mirar esto? En la eternidad. Nos fiamos de la fe. Nos fiamos de la fe. Hemos de disfrutar, mis queridos hermanos, de una vida eterna. Y qué bueno que cada uno de nosotros pudiera entender eso tan hermoso. Cada uno va a disfrutar de una vida eterna. Cada uno de nosotros estaremos con Dios, y eso lo debemos creer profundamente. Dice un dicho popular: al final, el que ríe de último, ríe mejor. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, al final, para los que no creen en la resurrección, al final, Dios reirá de último. Reirá de último. Y reirá de último porque Él es la misma resurrección. El apóstol San Pablo, bellamente hablando sobre este tema, dirá: si Cristo no ha resucitado, vana es tu fe, vana es tu esperanza, y serás el más desdichado de este mundo. Pero tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza en la resurrección. Tenemos la esperanza en la vida eterna. Creemos con esperanza que algo mucho superior y más bueno nos espera después de que dejemos este espacio de tiempo que el Señor nos regala en esta tierra. Uno cuando es joven y bello, uno no se interesa mucho por este tema de la muerte. Pues lo digo porque uno se encuentra mucho con jóvenes de 16, 15, 14, 14, 15, 16, como hasta 21 años, que es la etapa de la juventud, hasta los 22 más o menos.
Y uno se encuentra con muchos jóvenes, mis queridos hermanos y hermanas, con buena salud. Y entonces el fenómeno de la muerte parece para ellos algo muy lejano. No, padre, el que se va a morir es mi papá, ya tiene como 70. No, 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 yo no, yo todavía no, vea cómo soy de vigoroso. Mire, estoy coloradito, los cacheticos y todo eso. Tengo buena salud. Todos los días voy a jugar fútbol, basquetbol y todo eso. Padre, yo no pienso mucho en la muerte. Pero sí, mi papá y mi mamá ya están muy viejitos. Mi abuelita ya tiene 102 años. Yo creo que ya enseguida para las patas. Y entonces cuando uno es joven, mis queridos hermanos, parece ser que ese fenómeno de la muerte está por allá, muy lejos, muy lejos. Y nos damos cuenta de lo contrario. Nos damos cuenta que también mueren los niños. Nos damos cuenta que la muerte toca a la puerta de los jóvenes, de los adolescentes, de una madre de familia, de un padre de familia. La muerte toca en todos los estratos, el rico, el pobre, el de media clase. La muerte está constantemente ahí. Oiga, me abre espacio, ya vengo por usted. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que hablemos de ese tema. Porque no nos gusta mucho hablar de la muerte. Chito. Padre, no hable de eso, que me da miedo. Padre, no hable de eso. Apenas estoy empezando a vivir. Pero tengo que hablar de eso porque es la palabra de Dios, ¿no? Y más en este tiempo de noviembre, donde celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos, donde la iglesia nos invita a recordar a nuestros hermanos que han pasado la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no seamos nosotros de aquellos que creen que porque estamos jóvenes, que porque tenemos buena salud, que porque tenemos un extracto económico seguro, no nos va a llegar la muerte. Sí nos va a llegar a todos nosotros. Y por eso está la promesa de Jesús. Y la promesa de Jesús es la resurrección. La promesa de Cristo Jesús es, sí, moriremos, pero resucitaremos con Él. Esa es la promesa de Jesús para cada uno de nosotros. Y cuando se produzca esa nueva situación, dice la palabra hoy, la palabra de Dios dice, cuando se presente esa situación, nuestro cuerpo será glorioso, nuestro cuerpo será parecido a los ángeles del cielo. Amén. A los ángeles del cielo. Eso fue lo que dijo Jesús hoy. Nuestros cuerpos parecidos. ¿No saben ustedes que ya no podrán morir? ¿No saben ustedes que cuando esto pase serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá de resucitar? ¿Acaso no saben eso? Vuelve y lo aclara. Vuelve y nos lo dice Jesús a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, ante la muerte no debemos asustarnos. Uno debiera de ser como San Francisco de Asís, que trataba a la muerte su hermana. Bienvenida, hermana muerte. Aquí estoy. Listo. Aquí estamos ya preparados para cuando tú quieras venir por nosotros.
Y tampoco, mis queridos hermanos, debemos evitar el comentario de la muerte. Tampoco debemos evitar dejarlo oculto para no molestar a los demás. ¿Para qué molestamos a los demás, padre? No hable de eso. No hablemos de otra cosa. El partido de fútbol tan bueno hoy, padre. Y ese partido de fútbol va a tener una lesión. Te vas a caer en una cáscara de banano y hasta ahí fue. Que la vida es así, la vida es un soplo, dice la palabra, el salmo. La vida es un soplo, como una llama de la vela que cuando menos piensa, se acaba, se termina. Y para cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros nos va a llegar ese día. Y nuestra esperanza debe estar precisamente anclada en el paso de una vida mejor, una vida mejor. La vida que nos ofrece Jesús de Nazaret no termina. Ahorita vamos a escuchar un prefacio hermosísimo de la fiesta de los difuntos. La vida en Jesús de Nazaret no termina, se transforma. Oído, se transforma, no termina, se transforma. Y es una vida eterna en un ámbito pleno de luz. Y es una vida eterna con un cuerpo glorioso. Vas a tener un cuerpo glorioso. Vas a ser igual a los ángeles del cielo. Nuestra esperanza está en ver la faz luminosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿creen en la resurrección de los muertos? ¿Creen en la vida eterna? Fundamenten su fe. Fundamentemos nuestra fe. Y démosle gracias al Señor porque nos da la convicción de que sí, un día moriremos. Pero un día resucitaremos con Él. A Él todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos.